Seguimos en Hombres de Campo, en el marco de La Rural, la muestra 128. Bueno, ingresó el primer animal aquí a La Rural, la vaquillona Angus de 790 kilos, de la cabaña Santa Rita de Chascomús. Bueno, su nombre es Dulcinea, lo que hablábamos con el Cholo hoy al comienzo del programa. Yo esperaba un nombre que tenga que ver con la selección, un nombre futbolístico, no sé, si era un toro, un mascherano, en el caso de que sea una vaquillona, una, qué sé yo, Eliana Gercio, por ejemplo. Pero nada, nada. Un beso, Eliana. De Romero. Pero claro. Digo, nada de política. Nada. Porque un año le pusieron Cleto. Claro, un año le pusieron Cleto. Por eso creí que tenía que ver con eso. Pero el apodo que le da a Dulcinea Jorge López, que es su cabañero, es Amada. Así que ahí tenemos. ¿Amada algo por Aimé o porque la ama? Andás a ver. Bueno, Dulcinea, a mí me encantaba Dulcinea. Sí. Me recordó al Quijote, Dulcinea el Toboso, que nunca se enteró que el Quijote la tenía de novia. Al Donza Lorenzo. Ay, habrá sido por eso entonces. ¿Eh? No, pero esto me recordó aquel libro tan bonito. Pero bueno, el hombre la llama Amada. Amada. Jorge López, lo vemos. Un año más en Palermo. Y bueno, estamos acostumbrados a recibir toros, pero en realidad es el primer animal, y el primer animal este año fue Dulcinea. Este es el segundo año consecutivo que viene, vino el año pasado, concurrió en la categoría de vaquillona intermedia, salió primer premio. Ella salió ayer de Chascomús con 790 kilos, viene preñada, está pariendo para fines de agosto, y bueno, y compite en la categoría de vaca. Así que bueno, con todas las ganas de que haga una buena performance. Uno viene siempre con ganas de ganar, obviamente, pero estamos jugando, venimos de terminar un campeonato mundial y ese campeonato mundial de la ganadería es este. Palermo para mí es algo que no tiene perengón. Pero bueno, uno siempre viene con muchas ganas. Después cuando empiezan a bajar los animales te empiezas a dar cuenta que hay animales muy superiores. Pero bueno, cada uno muestra lo que hace en su establecimiento y lo que yo hago en establecimiento lo quiero mostrar con mucho orgullo. ¿Cómo está la situación de la ganadería en la zona de ustedes, teniendo en cuenta que una cabaña se maneja diferente, capaz a un rodeo a campo o a un feedlot? Sí, obviamente. Bueno, como la ganadería en su totalidad en la República Argentina, para nada rentable. Una de las circunstancias por las cuales hoy estoy con el primer animal en Palermo es por los caminos. No hay arreglo de los caminos están todos rotos, venimos de una lluvia continua y constante como el día de hoy, establecimientos que no han podido salir todavía de su campo, que no saben cuándo pueden llegar, estamos bastante en la nebulosa, muy negro, te diríamos, como el día de hoy, en la ganadería, ¿verdad?